compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13:04 del día martes 19 de septiembre del año 2023, damos inicio a la 25ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el quórum legal me permito pasar lista de asistencia. Regidora Guadalupe Villaseñor, presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora Rocía Costa Cervantes. Presente. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. Su representación. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes 4 de los 5 integrantes que conforman esta comisión. Por lo que, de conformidad al artículo 51 y 76, fracción 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos de esta que de esta sesión emana. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, me permito dar lectura, puesto que para esta sesión siendo el siguiente, propuesto para esta sesión siendo el siguiente. Orden del día 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de agosto del 2023. 4. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tengo a bien hacer la remoción de la secretario técnico a la licenciada Marisela Cerda Ortiz y se propone designar a la CD Diana Noemí Rentería Maldonado como nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. 7. Clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado. El tercer punto del orden del día tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, de la minuta del día 17 de agosto del año en curso. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Concerniente al cuarto punto del orden del día, relativo a la remoción de la secretario técnico a la licenciada Marisela Cerda Ortiz y se propone designar a la C. Diana Noemí Rentería Maldonado como nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Lo anterior, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 74, fracción 2, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por lo que, si están de acuerdo, les pido manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado. En este momento, instruyo al secretario técnico para que continúe con el orden del día. Como le indica, regidora presidenta, se pasa al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario para que la secretario técnico haga el debido registro de oradores. Adelante. Gracias. Nada más es en el tema de la última sesión que tuvimos del día 17, pedir una disculpa por el tema del señor Ildefonso Gálvez López, que acababa de cumplir el tiempo y si podía participar en la,
en la convocatoria, entonces nada más para que quede sentado en acta, pues ya se revisó y efectivamente estaba dentro del tiempo. Gracias, rector. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Continúo con el orden del día, secretaria. Como lo indica regidora presidenta, el sexto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Continúe, secretaria. Regidora presidenta, el séptimo y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 13 horas con 10 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. 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 Y nos regresamos. Gracias. Nos regresamos. Nos regresamos.